Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las revisiones y traducciones de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda compartir este canal porque también estás evangelizando. Que estén muy bien y nos vemos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver la Biblia Torres Amat. La Sagrada Biblia Torres Amat, edición familiar católica. Es un bello ejemplar de 28 centímetros de alto, 18 centímetros de ancho, 28 por 18. Es una Biblia edición familiar de lujo, como ustedes la pueden contemplar. Es muy bella, que es de color rojo y que trae una imagen de nuestro Señor Jesucristo de la Divina Misericordia. Bien, esta Biblia es publicada por la editorial colombiana Panamericana. Mire qué bello ejemplar. Es una Biblia bastante bella. Aquí puede ver el borde, la Sagrada Biblia, edición familiar católica. Y está con esta posee, perdón, bordes dorados. Es una Biblia de lujo. Bien, que vamos a revisar en esta ocasión, hermanos. Bien, entonces vamos a ver cómo es en su interior, en donde aquí podemos contemplar dos querubines característicos de nuestra iglesia, la Sagrada Biblia, y aquí aparece este ejemplar de la Sagrada Biblia, fue obsequiado por, y aparece obviamente lo que corresponde allí en el caso de que alguien quiera escribir. Como es una Biblia familiar, la idea es que se pueda colocar el árbol genealógico de la familia que sea dueña de esta Biblia. La Sagrada Biblia de la familia católica, vamos a ver acá. Que tiene el Neil Obstand del Gensor Joan Guiteras Vilanova, Barcelona, 23 de noviembre de 1983, y el imprimatur de Ramón Daumal, obispo auxiliar y vicario general de Barcelona, 23 de noviembre de 1983. Esta Biblia fue publicada por Grupo Editorial Arquetipo, bien, impreso por Panamericana Formas e impreso Sociedad Anónima. Aquí usted puede ver una imagen de un arcángel. Bastante bella, es un icono. Es realizado sobre un mosaico. A modo de presentación, aquí aparece lo que aparece de siempre, que es una introducción del cardenal Tarancón, perdón, donde dice que la Biblia recoge los diálogos de Dios con la humanidad. Es el gran libro, el libro por antonomasia, podríamos decir. Para nosotros los cristianos es palabra de Dios. Aquí aparece una bendición para el hogar que dice así: Señor, bendice nuestro pan de cada día, bendice esta familia que cree y confía en ti, bendice nuestra fatiga, nuestra salud y nuestro bienestar, bendícenos Señor, somos los testigos de tu amor en penas y alegrías. Acompáñanos en el duro camino de la vida, buen amigo, y abre las puertas de nuestro hogar a los que quieren compartir con nosotros tu mismo amor. Esta entonces es la bendición del hogar. Bien. A todo color, con hojas de excelente calidad. Tal como les dije previamente, aquí se coloca el árbol genealógico de la familia, donde aquí se colocan los abuelos, nuestros papás, y aquí aparecen los hijos y hermanos. Aquí aparece una oración de la Sagrada Familia, donde dice: Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Realizada por su Santidad Juan Pablo II. Aquí aparece el álbum familiar de matrimonios y aniversarios de boda.
nacimientos y bautismos, cumpleaños y celebración del Día de los Santos y las defunciones. Después habla acerca de la iglesia, la Santa Iglesia. En su sentido material es el lugar donde se reúnen los fieles a celebrar la asamblea y el encuentro con Dios Padre, con la intención de alabar, pedir perdón y escuchar la palabra que Él nos quiere enseñar. Entonces habla aquí acerca de la casa de Dios, en donde dice, es la casa donde todos recibimos el alimento espiritual que el Padre nos ofrece, el cuerpo y la sangre de Jesús, la Eucaristía. Por eso, además, se puede llamar casa oración o sencillamente casa de Dios. Es entonces la reunión de quienes siguen a Jesús y aceptan su palabra. Después aquí habla de la iglesia y sus cuatro elementos. Los elementos de la iglesia son cuatro, que son la fe, la celebración, la comunión y la misión. La iglesia y el reino de Dios, en donde dice, este reino es luz para los ciegos, curación para los cojos, salud para los leprosos, oído para los sordos, resurrección para los muertos, buena noticia para los pobres, libertad para los encarcelados, liberación para los oprimidos y perdón para los pecadores. Hermoso texto, entonces, que habla acerca de nuestra iglesia católica. Bien, después habla de los dones y carismas que han sido dados, entre los cuales podemos mencionar hablar con sabiduría, hablar con plenitud de ciencia, hacer milagros, curar enfermedades, hablar varias lenguas y discernir. Bien, y aquí aparece una imagen del apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Después habla del Papa, si usted se fija, en el Papa está representada la Iglesia Romana, siendo su primer obispo. La misión dada primero a Pedro, entre los demás apóstoles, se deposita totalmente en el Papa. Su misión, como deber primero, tiene la transmisión de la fe a sus sucesores, como vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra. Su función es vitalicia. El primer Papa de la Iglesia Católica fue Pedro. Cuida mis ovejas, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como su sucesor, ejerce plenamente sobre la iglesia la potestad de jurisdicción, siendo obedecido por fieles y pastores en asuntos de fe, costumbre, disciplina y regímenes de la iglesia extendida por toda la tierra. Su misión específica es mantener unida la iglesia. Su máximo servicio está en la iglesia universal como animador en la fe y en el trabajo, teniendo apoyo en los obispos del mundo. Aquí hay una imagen de su santidad del Papa Benedicto XVI, y aquí de su santidad del Papa Juan Pablo II. Bien, pues continuamos. Aparecen los sacramentos de la Iglesia Católica, en donde se explica el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la unión de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces aquí están los siete sacramentos que nos identifican como católicos. Aquí habla de la Santa Misa, en donde dice que la misa es una fiesta para Dios y para los creyentes. Es el acto principal de la Iglesia Católica. Todos los sacramentos tienen su centro en la Eucaristía. La Eucaristía, a través de la mediación de Jesús, nos permite entrar en comunión con Dios Padre, recibir su amor y obtener nuestra salvación. Cristo se ofrece a diario en la misa por medio del sacerdote consagrado para representarle, es decir, para tenerlo siempre entre nosotros. Es necesario ofrecernos juntamente con Cristo en la misa. Bien, después aquí aparece el Vía Crucis. Desde hace siglos el Vía Crucis es muy popular, sobre todo para el tiempo de Cuaresma y de Pasión, ya que el objeto de esta oración es central para prepararnos convenientemente para celebrar la Eucaristía. Entonces aquí aparecen las diversas estaciones del Vía Crucis. ¿Se fijan, hermanos? Aparecen todas las estaciones del Vía Crucis. Es una hermosa Biblia esta, como ustedes se pueden dar cuenta. Después habla acerca del Santo Rosario. De hace más de 9 siglos, el Rosario es, en verdad, la devoción más amada por los corazones de los fieles, enriquecida con beneficios abundantes. Y aquí enseña y explica cómo utilizar el Rosario. Y esta parte de la Biblia, hermanos, es la que a mí me gusta porque dice lectura de la Biblia. Con el método que ofrecemos en esta página, todos los textos sagrados pueden leerse en el transcurso de un año. El plan consiste en simultanear textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento todos los días del año. Entonces, hermanos, yo utilizo esto, ya, como usted se puede dar cuenta, mire, utilizo esto para hacer la lectura de la Biblia. De esta forma, ya la he leído 5 veces y voy a comenzar ya la sexta.
si Dios quiere. Aquí aparece todo, hermanos, entonces. La Biblia como apoyo en la vida cotidiana, en hora de tristezas, en los desengaños y fracasos, cuando necesite paz y descanso, al sentirse mal humor, en las enfermedades, cuando va mal en los negocios, al verse caído, en pecado, etc. Letanía de la Virgen. Después aparecen los mapas de las Sagradas Escrituras. Miren, los mapas a todo color que posee esta Biblia de las tierras bíblicas. Aparecen varios mapas a todo color, como usted lo puede contemplar. Varios mapas. Aquí aparece una introducción de la Biblia. Introducción. A través de los tiempos, la Iglesia siempre ha rendido una especial veneración a la Sagrada Escritura, similar a la que se le ha rendido al cuerpo de Cristo, pues la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, junto con la tradición, la Iglesia ha basado la norma de su fe. Recuerden, hermanos, los cristianos católicos no creemos en la sola Escritura. Esa es una doctrina protestante, no es católica. Nosotros creemos en la Biblia, obviamente, como palabra de Dios, y también en la tradición apostólica o las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus apóstoles y que esto le dieron a sus discípulos y que fueron transmitidas de generación en generación. Recordemos eso, hermanos. La Biblia y sus libros, los libros perdidos, el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, los deuterocanónicos, apócrifos del Nuevo Testamento, libros perdidos, la literatura de la Biblia, trae bastante información, como ustedes se pueden dar cuenta. Bien, acá con relación a esta edición dice lo siguiente: alguien podría preguntarse por qué se utiliza en esta versión un texto que fue escrito en el siglo XVIII, habiendo otros más recientes. Recordemos que esta es la versión Torres Amat. Ante todo, hay que reconocer que la traducción es buenísima y no puede llamarse anticuada. La discusión es si su autor fue realmente Félix Torres Amat o el jesuita José Miguel Petisco. Si el primero utilizó los papeles que Petisco dejó al ser desterrado con todos los jesuitas españoles por Carlos III, su versión sería digna de elogios, pues Petisco dominaba perfectamente la lengua griega, la hebrea, la caldea, la siríaca, la árabe y la latina. Y había durante muchos años enseñado a la escritura, siendo un asiduo estudioso de esta. Se ha mantenido esa traducción acompañada de ilustraciones de Gustavo Doré y un sinnúmero de láminas y color y valiosas oraciones. Entonces, esa es la traducción que se utiliza en esta Biblia. Oración previa a la sagrada lectura de la Biblia. Indulgencia por la lectura de la sagrada Biblia. Y aquí ya comenzamos con el texto del Génesis, ¿cierto? En donde dice en su capítulo primero. Si usted se da cuenta, no tiene un lenguaje anticuado como aparece en otras Biblias Torres Amat. Aquí está más actualizado. Entonces dice en Génesis 1: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra empero estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como usted se puede dar cuenta, la hoja es de color blanco, es de muy buena calidad, tiene dos columnas, la numeración está en color rojo, el texto está escrito en letra negra y trae comentarios a pie de página, como toda Biblia, Petisco Torres Amat. Bien, continuamos avanzando. Si usted se da cuenta, es un texto con letra bastante grande, porque la Biblia también es de tamaño amplio. Aquí están los comentarios a pie de página, que se caracterizan por ser conservadores. Y del libro del Génesis, vamos a avanzar. Y aquí podemos ver, mientras avanzamos, que hay ilustraciones a todo color. Aquí hay una ilustración del diluvio universal y aquí hay una del sueño de Jacob. Bien, del sueño de Jacob. Seguimos avanzando. Aquí podemos ver ilustraciones de Gustavo Doré, este ilustrador bíblico, que tiene un libro en donde aparecen todas las ilustraciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí habla de Noé envía la paloma a la tierra, después del diluvio, Abraham despide a Agar, Agar e Ismael en el desierto, Abraham entierra a Sara, reconciliación de Jacob con Esaú, después Jacob en marcha a Egipto, Moisés ante Faraón. Todas las ilustraciones de Gustavo Doré,
muerte de los primogénitos en Egipto, Moisés desciende del Sinaí, después la serpiente de bronce, los ejércitos de los amorreos destruidos por la lluvia de piedras, después Jael y Sísara, después deberá entonando su cántico, Débora entonando su cántico, perdón, después muerte de Abimelec, trae mucho, Sansón mata a los filisteos con la quijada de un asno, y Bus y Ruth. Seguimos avanzando en la Biblia y aparecen ilustraciones a todo color. Aquí aparece Jacob, extiende vara frente al ganado de Adán. Después acá la serpiente de metal. Aquí aparece Moisés, destruye las tablas de la ley, obra clásica. Después Sansón lucha contra el león. Esto es mientras avanzamos al libro del Génesis. Vamos a ver cuáles son las imágenes que aparecen, hermanos. El texto bíblico. Una imagen dice más que mil palabras. Recuerde que antiguamente era importante tener estas imágenes y mostrarlas en las iglesias, ya que había mucho analfabetismo. La muerte de Saúl, David inconsolable por la muerte de Absalón, Elías resucita al hijo de la viuda desamparada, Elías es arrebatado en un carro de fuego, mire, aquí se ve Elías en el carro de fuego, aquí un ángel extermina el ejército de Senaquerib, después reconstrucción del templo, la reina Vasti rehúsa obedecer las órdenes del rey Asuero, Esther confunde a Amán, Job recibe la noticia de su ruina, el Señor da muerte a la serpiente Leviatán, los reyes jóvenes en el horno, Satrán, Mesac y Abednego, Daniel en la cueva de los leones, Jonás arrojado por la ballena. Mucha información, hermano, mucha información pictográfica. Muerte de Eleazar Macabeo, Jonatán destruye el templo de Dagón, Heliodoro expulsado del templo. Avanzamos hasta llegar al libro de los Salmos. Cada libro trae una introducción, eso no se los dije, hermanos. Algunas son más breves, otras son más extensas. Este libro de los Salmos es más extensa. Bien, y vamos a hacer lectura del Salmo primero, Salmo 1, que dice así. Dichoso aquel varón que no se deja llevar de los consejos los malos, ni se detiene en el camino los pecadores, ni se siente en la cátedra pestilencial de los libertinos, sino que tiene puesta toda su voluntad en la ley del Señor, y está meditando en ella día y noche. Él será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, el cual dará su fruto en el debido tiempo, y cuya hoja no caerá nunca. Y cuanto él hiciere tendrá próspero efecto, no así los impíos, no así, sino que serán como el tamo, el polvo, que el viento arroja de la superficie de la tierra. Por tanto, no prevalecerán los impíos en juicio, y los pecadores estarán en la asamblea de los justos, porque conoce el Señor y premia el proceder de los justos, mas la senda de los impíos terminará en la perdición. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego vamos a avanzar al Salmo 23, donde está esta ilustración del sueño de Salomón, el juicio de Salomón, y el Salmo 23 dice: el Señor me pastorea, nada me faltará. Él me ha colocado en lugar de pastos, me ha conducido junto a unas aguas que restauran y recrean. Convirtió mi alma, me ha conducido por los senderos de la justicia para la gloria de su nombre. De esta suerte, aunque caminase yo por medio de la sombra de la muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo, tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. Pues seguimos. Aparejaste delante de mí una mesa abundante a la vista de mis perseguidores. Bañaste de óleo o perfumaste mi cabeza, y cuán excelente es el cáliz mío que santamente embriaga. Y me seguirá tu misericordia todos los días de mi vida, a fin de que yo more en la casa del Señor por largo tiempo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después avanzamos al Salmo 91, Salmo 91, que dice así. Dice: el que se acoge al asilo del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios del cielo. Él dirá al Señor: tú eres mi amparo y refugio, el Dios mío en quien esperaré. Porque Él me ha liberado del lazo de los cazadores, de las terribles adversidades. Con sus alas te hará sombra, y debajo de sus plumas estarás confiado. Su verdad te cercará como escudo, no temerás terrores nocturnos, ni la saeta
parada de día, ni el enemigo que anda entre tinieblas, ni los asaltos del demonio en mediodía. Caerán a tu lado izquierdo 1000 saetas y 10000 a tu diestra, mas ninguna te tocará a ti. Tú lo estarás contemplando con impropios ojos y verás el pago de los que se da a los pecadores y exclamarás: Oh, cómo eres tú, Señor, mi esperanza. Tú, oh justo, has escogido el Altísimo para asilo tuyo. No llegarán a ti el mal, ni el azote se acercará a tu morada. Porque Él mandó a sus ángeles que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres. Te llevarán en la palma de sus manos, no sea que tropiece tu pie en piedra alguna. Andarás sobre áspides y serpientes, y hollarás los leones y dragones. Ya que ha esperado en mí, yo lo libraré, yo le protegeré, pues que he conocido y adorado mi nombre. Clamará a mí, y yo, el benigno, con él estoy en la tribulación y lo pondré a salvo. Y he de llevarlo a la gloria, lo saciaré con una vida muy larga y le haré ver al Salvador que enviaré. Qué hermoso texto leer siempre esto, hermanos. Esta palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuamos avanzando, hermanos, por esta Biblia de Monseñor Torres Amat, Petisco Torres Amat. Aquí aparece una imagen de la idolatría de Salomón, el profeta Isaías. Avanzamos, 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 hasta llegar al Nuevo Testamento. Aquí hay una variedad de imágenes de María con su madre Santa Ana, la adoración de los pastores, los desposorios de la Virgen San José con María y la Sagrada Familia. Avanzamos. Aquí aparecen imágenes de la vida de Jesús. Jesús discute con los doctores, la oración en el huerto, la última cena de Leonardo da Vinci y el expolio. Y finalmente llegamos al Nuevo Testamento. Aquí vemos la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en donde vamos a ver más imágenes de Gustavo Doret. Mire qué hermosa imagen de la Natividad, este dibujo. La predicación de Juan Bautista, Jesús tentado por el demonio. Esto es el dibujo hermoso de Gustavo Doret. Jesús y la samaritana, Jesús en la sinagoga, Jesús predicando en el mar de Galilea, la pesca milagrosa, Jesús bendiciendo a los niños, resurrección de la hija de Jairo, Jesús cura un mudo poseído por el demonio, los apóstoles recogiendo espigas en el día sábado, llegada del buen samaritano a la posada, el hijo pródigo en los brazos de su padre, el Lázaro y el rico malvado, el fariseo y el publicano, y finalmente el dinero de César. Y aquí pues comenzamos con Mateo. La introducción no es muy amplia, como ustedes se pueden dar cuenta, como la que vimos en Salmo. Continúa con el texto de dos columnas y con los comentarios a pie de página, como ustedes se pueden dar cuenta. Bien, y llegamos a Mateo capítulo 5, que dice así, capítulo 5. Mas viendo Jesús a todo este gentío, se subió a un monte, donde habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca divina los adoctrinaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos poseerán la tierra. Después dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque ellos serán, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando los hombres, por mi causa, os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los profetas que ha habido antes de vosotros. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosas bienaventuranzas. Después leemos el libro de Juan, San Juan 1:1. Aquí está el libro de San Juan, aquí está la introducción. Y el capítulo 1 dice claramente: En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio en Dios.
Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí están los comentarios, como ustedes se pueden dar cuenta. Después de ya ver los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque no podemos leerlos todos, obviamente, aparecen más imágenes de Gustavo Doré. Bien, el dinero de la viuda, Jesús en el Monte de los Olivos, después el beso de Judas, de la traición, negación de San Pedro, caída de Jesús bajo el peso de la cruz, elevación de la cruz, tinieblas que sucedieron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el ángel y las santas mujeres, los apóstoles predicando el Evangelio, martirio de San Esteban, San Pablo en el camino de Damasco, su conversión, liberación de San Pedro, San Pablo amenazado por los judíos en Jerusalén, San Juan en Patmos y el juicio final. Y aquí aparece el ángel muestra la ciudad de Jerusalén a San Juan, la nueva Jerusalén. Avanzamos, hermanos, y aparecen otras imágenes en colores de la vida de Jesús. El Salvador con la cruz a cuestas, la subida del Calvario, caída de Jesús camino al Calvario y la crucifixión. Y después de esto, terminando ya el libro del Apocalipsis, aquí aparecen otras imágenes, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la piedad, la Virgen Santísima cargando a Jesús después de que es bajado de la cruz, la transfiguración de Jesús frente a sus apóstoles Santiago, Pedro y Juan, y la coronación de la Virgen Santísima por nuestro Señor. Después de que termina el texto bíblico, hay un diccionario bíblico, índice de referencias, para buscar algunas palabras que quizás usted no entienda de la Biblia o lugares geográficos. Bien, después de este diccionario, la Biblia concluye de esa forma. Y termina con los mismos querubines que aparecen al inicio. Entonces, Lupo Tlaza, el proyecto editorial americano del siglo XXI. Entonces, hermanos, esta ha sido la revisión de la Sagrada Biblia, edición familiar católica del grupo Tlaza, publicada también por la editorial Panamericana de Colombia y por la editorial Arquetipo. Entonces, son tres editoriales que publican esta Biblia y que tú pudiste conocer gracias a este canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Dale like a este video y comparte para que así difundamos todos la palabra de Dios y para que muchos católicos puedan conocer la variedad de Biblias que existen en su iglesia. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas absorber la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien y que el Señor les bendiga.